Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política. Estamos ya completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Agradezco que esté con nosotros y lo invito a que nos acompañe en los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Por supuesto, reiterarle que mañana sábado estamos con ustedes a partir de las 7 de la mañana con noticias y posteriormente el predicador Guillermo Roquen platicando con Dios, y de 10 a 11 estará con ustedes Jaciel Celaya y una invitada especial en el espacio de Camino a Sion. Esto es lo que le tenemos para ustedes este sábado. El domingo, 3:30 de la tarde, tiene una cita con una servidora. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la información. Fíjese que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, recibió ya la sentencia en su contra por el delito de peculado. Recordemos que él fue gobernador de Tabasco y precisamente al emitirse un fallo en su contra, la autoridad judicial competente, el juez que conoce el caso, determinó una sanción de 10 años, 10 meses de prisión y 15 días. Esto precisamente al comprobarse con elementos suficientes que habría incurrido en el delito de peculado, de tal manera que su abogado Eduardo Krill dijo que tendrá que ahora acogerse a los términos establecidos para que la exdirigente nacional del CENTE, el Bester Gordillo Morales, pase sus últimos días en una prisión domiciliaria, es decir, que estaría recluido dentro de su domicilio. Y este sería precisamente el proceso que ahora la defensa de Andrés Granier seguiría, en virtud a que precisamente el exgobernador de Tabasco pues es una persona de 70 años de edad y estaría en todas las condiciones de poder acogerse a ese término, ahora denominado prisión domiciliaria. Y más en torno a ese tema, el exgobernador tabasqueño Andrés Granier lamentó las inconsistencias que ha presentado su proceso y se dijo triste y decepcionado de esta resolución sin dar mayores explicaciones. Lo cierto es que, bueno, pues hay inconformidad de parte del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo. Y por otro lado, a nivel local, la regidora periodista Keren Prot da a conocer algunas situaciones referente a que se ha suscitado en los últimos días en el Cabildo. Ella platica y comenta en referencia a ese tema. Vamos con ella. La pasada, que fue la sesión de Cabildo, no estuve porque estuvimos en un evento en el estado y ella fue representando al instituto. Lo único que se le pide al alcalde pues es que ya se haga el procedimiento para que de manera legal, pues la, si va a ser ella y la que decidan los regidores y el cabildo en general con el alcalde, la del instituto, bueno, que sea, pero ya que se haga. O sea, ¿Coatzacoalcos no tiene director del instituto una mujer? Bueno, una propuesta que voy a hacer en Cabildo para ese día va a ser que se haga la convocatoria abierta a la ciudadanía de Coatzacoalcos para que la mujer que tenga el perfil idóneo para llevar a cabo este puesto pues lo ostente, ¿no? Que sea una mujer de Coatzacoalcos, que tenga el perfil encaminado y que no tenga nada que ver con ningún contintes político. ¿Para cuándo sería esa convocatoria? Bueno, pues es que ya estamos en tiempos, ¿no? Dentro de lo que es la Comisión de Equidad y Género tenemos que nombrar un mesas de trabajo, mesas interinstitucionales donde tenemos que trabajar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, con todos los entes que tenemos aquí en el municipio y en el estado, y hasta ahorita no se ha podido hacer porque primero tenemos que saber quién es la encargada del instituto, porque ella va a ser la secretaria técnica de estas mesas, pero tiene que ser alguien que lo represente con dignidad y que represente a las mujeres de Coatzacoalcos. No, es un tema muy delicado. Precisamente, de acuerdo al reglamento interno, la persona no reúne los requisitos, ¿no? Primero que nada, tiene que ser nativo de preferencia de la ciudad de Coatzacoalcos, no haber contendido en ninguna, no haber participado en ninguna contienda electoral con anterioridad y tener el perfil en lo que sería afín a lo que es estas cuestiones de la mujer. Y desgraciadamente pues creo que la persona no cumple el perfil. Es cuestión de que el alcalde lo valore y presente su propuesta y nosotros también hagamos la propuesta pertinente. ¿Hay alguna terna? Bueno, si se abre la convocatoria, estoy segura que muchas mujeres que tienen la capacidad van a salir a defender este lugar. Y créanme que sí es importante que una mujer que tenga los conocimientos, que sepa cómo defender a las mujeres y que tenga todo lo necesario, pues pueda estar al frente del instituto. ¿Hay un plazo, regidora, para...? Bueno, un plazo no, pero pues ya estamos... Bueno, un plazo para formar la mesa interinstitucional, sí, es a finales de...
a mediados creo que del mes de marzo, finales de febrero, y ya estamos sobre la fecha, ¿no? Pues ahí la propuesta ahí para remover a la actual titular del Instituto de la Mujer, de acuerdo a lo que señala Keren Prot, Esmeralda Mora, se plantea su remoción y hay algunas propuestas en las cuales ellos como regidores han planteado ahí a lo que es el Cabildo de Coatzacoalcos. Y por otro lado, le comento que el Partido Revolucionario Institucional dio a conocer que iniciará el proceso para que sea sancionado, o en su caso se le quite la candidatura al abanderado de la Alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez. En ese sentido, quien es el representante general del PRI ante el órgano electoral, Alejandro Sánchez Báez, dijo que existen los elementos suficientes los cuales están siendo recabados y sustentados para que Miguel Ángel Yunes Márquez sea denunciado ante las instancias electorales. Por un lado, se iniciará el proceso ante el órgano público electoral veracruzano y por otro lado, ante la Fiscalía de Delitos Electorales, la FEPADE, en virtud de haber caído una serie de irregularidades por la sola presencia de él en un acto de su padre, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aunque bueno, dicho sea de paso, durante su estancia en la inauguración del Hospital Infantil de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez habría dicho que su presencia obedecía más bien a una invitación y a su calidad de hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Sin embargo, en esto que es un procedimiento que iniciarían los partidos políticos, en el caso del PRI, también Morena, que lo ha iniciado, definitivamente pues no enmarca en qué momento es hijo del gobernador de Veracruz y en qué momento es el candidato de la Alianza PAN-PRD, porque él es en estos momentos la figura de una candidatura de la Alianza PAN-PRD. Entonces, esta es la primera instancia en la que los partidos políticos, en el caso de Morena, ya lo ha hecho y ahora se pronuncia para que se inicie este proceso, bien sea de una sanción en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez o en su caso podría ser el retiro de su candidatura. Y esto es lo que está fundamentando en este caso el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, pues parece ser que esto de las campañas, precampañas del proceso electoral sube de tono, no solamente en el ámbito nacional, donde pues las principales fuerzas políticas, en el caso de la Alianza PAN-PRD, también está Morena y por supuesto también el PRI con José Antonio Meade, están a todo lo que da con esta guerra de descalificaciones, esta guerra sucia, que parece ser que bueno, está alcanzando a todos. En el ámbito también de las aspiraciones en el Senado, en la nominación que ha hecho Morena de Napoleón Gómez Urrutia y de otros connotados personajes priistas que también han sido muy controversiales, muy controvertidos en torno a su trabajo político, y es ahí donde se está cuestionando, pero no solamente Morena, también lo tiene el PAN, lo tiene el PRI y otros institutos políticos, lo tiene también el Partido Nueva Alianza en nuestro país, y ya ni se diga a nivel estatal con algunas imposiciones de candidaturas. Y bien, por otro lado, les comento que a nivel local, la regidora segunda con la Comisión de Educación, Eusebia Cortés, dio a conocer el lanzamiento de una convocatoria, esto para apoyar los talentos musicales. Esto fue lo que dijo, vamos con ella. Se trata lo siguiente, la escuela Iniciación musical, junto con el gobierno municipal, en este caso representada por la Regiduría Segunda, Regiduría de Educación y el DIC Municipal, se va a lanzar una convocatoria para unas becas que la Escuela de Música va a otorgar en coordinación con la dependencia ya mencionada para alumnos destacados aquí de las escuelas públicas de Coatzacoalcos, donde se darán a conocer pues, las bases, los requisitos, y pues para eso le voy a... Bueno, pues ahí están a todos los aspirantes, jóvenes, menores de edad que deseen participar en estos que son talentos musicales. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos.
te desea buena vibra y sobre todo, llévalos a tus fiestas. Ya estamos disponibles con muchas invitaciones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo lo que tú vas a ver ahorita a mi alrededor, esto es para ti. Y sobre todo, diviértete, pásatela súper bien en todas las fiestas que tú tengas. Invítame, Fidel Hernández Comediante. Ah, y sobre todo, lo vas a poder disfrutar en YouTube, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de Facebook, Fidel Hernández Comediante. Llámanos y diviértete con nosotros en el 921-27-046-45. Mándame un WhatsApp. Estamos a tus órdenes. ¡Buena vibra! Hola, ¿qué tal, amiguitos? Soy el payaso Larry y estamos listos para ir a tu fiesta. Claro que sí, magia, concursos, sorpresas y mucha alegría. Recuerda, me puedes encontrar en mis redes sociales, en el Facebook como Payaso Larry, en el Instagram como Payaso Larry, o mándame un WhatsApp al 921-110-5249 o 921-118-3785. ¡Claro que sí! ¡Te llamo! Sabor en esta vaina musical, el poder de los teclados. Vaya en la parte sensual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones. Y juntos la pasaré tu bien, noche entera en la vida. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Pues también nos tendrá una sesión de noticias con buen sentido del humor aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noche de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche. ¡Los esperamos! Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y yo le recuerdo que mañana sábado en punto de las 10 de la mañana, allá en lo que es el Malecón Costero y la Pirámide del Malecón, usted podrá participar en el Radiotón, donde estaciones de radio, medios de comunicación y público en general podrá apoyar una causa, que será precisamente el que nuestro buen amigo Ricardo Cabrera Nolasco pueda realizar ese trasplante de médula ósea que requiere, pero además con las donaciones que usted y yo haremos allá en lo que es el Malecón, en lo que es la Pirámide, usted podrá también apoyar a todos aquellos pacientes con cáncer que no cuentan con los recursos económicos y que nuestro buen amigo Ricky ha dispuesto que el 10% de lo recaudado el día de mañana en esto que será el segundo Radiotón, recordemos que el 24 de febrero pasado fue el primero en la zona de Nachital, mañana será aquí en Coatzacoalcos. Bueno, pues será posible apoyar a los pacientes con cáncer que requieren de tratamientos y que muchos de los casos pues no hay el recurso por parte de la familia y por supuesto tampoco el apoyo de la Secretaría de Salud para hacer los trasplantes o hacer las compras de algunos materiales que se requieren para estas quimioterapias o radioterapias. Así es de que esperamos que usted participe, que esté con nosotros a partir de las 10 de la mañana en el Malecón Costero sobre Independencia y por supuesto nuestra gratitud y agradecimiento a nuestros compañeros Fidel Hernández, estará también Víctor en los teclados, estará Larry el payaso para llevarnos pues eso que ellos saben hacer, ese entretenimiento, esa música, esa variedad y por supuesto que usted pueda estar llegando a gusto con su familia, con sus hijos, en esto que será pues un importante y esperamos que así sea un evento en donde todos apoyemos en esta gran cruzada que será
el maratón, el Radio Maratón, Radiotón a favor de nuestro amigo Ricky. Así es que bueno, solamente los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Recuerde, Radiotón en beneficio de Ricardo Cabrera Nolasco. Y por otro lado, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Lucila Aguilar de Carranza, hace la invitación a todos los padres de familia a participar en estos eventos que son las convocatorias para que sus hijos puedan tomar clases de música y demás eventos culturales que está promoviendo el DIF. Vamos con ella. Los niños como que se esforzan más. Entonces sí, lo habíamos visto, gracias a Dios llegó Alberto, y entonces vimos que era una oportunidad para que los niños pudieran tener pues el acercamiento hacia la música, y bueno, este es un primer paso, ¿no? Porque pues, fue un periodo de tiempo corto, pero el niño que veamos que tiene esas ganas, esa aptitud y no tiene los recursos, podría darse ese apoyo por parte pues, del DIF o de alguna otra asociación para que pueda seguir con estos estudios. Yo le apuesto mucho a la cuestión artística, a la cuestión musical, porque tengo el testimonio de un gran amigo, él creció en Oaxaca, de un pueblo que aún ahorita no hay carretera para accesar, 8 horas, tiene que caminar para salir del poblado, pero me decía que ellos iban a la primaria y en la tarde de 4 a 6 iban a donde estaba la agencia municipal y ahí había instrumentos musicales. Entonces, todos los días tenían que ir, o sea, a aprender su instrumento y a practicar. Entonces, yo no sé si sepan, pero en Oaxaca hay una gran cultura de música, pero es por eso, porque aún en lugares pequeños se fortalece esa parte. Y bueno, eso les da a ellos una herramienta, este amigo salió de ahí y poco a poco fue haciéndose, pues formándose desde, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero yo lo para mí es un gran ejemplo. Es alguien que yo aprecio mucho y que, bueno, empezó así, salió porque tenía ese conocimiento musical, luego se hizo panadero, luego se volvió albañil y ahorita él tiene su empresa. Entonces, pienso que si los niños pudieran tener acceso a más cosas, tendrían ese sueño de poder superarse a pesar de tu entorno. Digo, está lo que estamos viviendo, no es algo muy agradable. Digo, hasta uno siendo adulto empiezas a ver todo lo de la cuestión de violencia, hasta te sientes hasta deprimido, de verdad. Pero los niños, imagínate que tienen toda la vida por delante. Entonces, pues es una apuesta, vamos a ver qué tal. Tenemos mucho tiempo y en la medida en que más escuelas, más asociaciones se unan, vamos a poder darle a más chiquitos esa oportunidad de que puedan cambiar ese entorno y esa visión que tienen ahorita de vivir. Pues ahí está la invitación y por cierto yo les reitero otro reporte, otro dato para que nos sumemos también a este evento con causa que es el Medicatón. El día de hoy dio inicio, organizado bajo la Regiduría de Salud que preside la bióloga Blanca Hilda Cueva Rosado, y el día de mañana será el segundo día de actividades del Medicatón, que tiene por objeto recaudar el mayor número de medicamentos posibles, no caducados, en buen estado, que sirvan para apoyar a las personas de escasos recursos que van a alguna consulta y que en muchos de los casos pues no tienen el dinero suficiente para hacer la compra de las medicinas. En casa quizá tenemos algún producto, no nos los terminamos o sencillamente terminó ya el tratamiento, nos quedó un poco, bueno, pues vayamos a donarlo a lo que es este Medicatón. Será en punto de las 10 de la mañana allá en el Malecón Costero a la altura de la lo que es la pirámide o la paloma de La Paz, como se le conoce también, o la zona de la Villa del Espíritu Santo, como también se le conoce ese lugar. Así es de que, bueno, están cordialmente invitados en punto de las 10 de la mañana. Si usted, pues, va a venir de la zona poniente, decimos que pase a dejar sus medicinas al Medicatón y luego se dirija a lo que es la pirámide para apoyar este evento con causa, que también es el Radiotón, a beneficio de Ricardo Cabrera Nolasco. Y bien, por otro lado, fíjese que además de los conflictos que se enfrentan en el ayuntamiento por los atrasos en los pagos, por algunas reducciones que en algunos casos son justificadas en salarios de trabajadores sindicalizados, bueno, también hay algunos despidos que se dieron durante hace más de 5 años. Uno de ellos es de el extrabajador Martín Barrientos,
y además es líder sindical, y él nos habla respecto a su situación laboral. Vamos con él. Del sindicato de empleados municipales. Trabajadores que han sido despedidos. Sí, dando gracias al señor presidente que tuvo la mirada así al trabajador y que él sí sabe atender al pueblo y atender al trabajador. Y todo esto, de parte mía, yo se lo dedico al señor Erzaín porque él es el culpable de todo el trabajador. Y lástima que él no está aquí, pero nosotros tenemos que dejarle un oficio a donde somos fundadores y trabajador de empleados municipales. ¿Cómo va su situación en estos momentos? Lo mío, eso lo voy a llevar en secreto porque así lo requiero, y hasta el próximo aviso, yo les aviso. ¿Cuántos trabajadores están aquí presentes en la misma situación? Aquí estamos varios, pero sí, somos como 80 trabajadores, que el señor presidente nos dio la garantía que nos va a ayudar, porque el señor, vuelvo a repetir, el señor secretario está golpeando al pueblo de Coatzacoalco y está golpeando al trabajador, más que nada, de empleados municipales. ¿Cuáles fueron las afectaciones que ustedes sufrieron y de qué forma fue que fueron afectados? El señor nada más quitó el sobre de la mesa y nunca apareció. Por eso yo ratifico y sigo diciendo, la culpa es de él, porque él tenía el sartén por el mando. Y por eso yo sigo lo mismo. Y más que nada como secretario. Pues ahí está una opinión que tiene quien fuera trabajador durante más de 5 años, fue despedido. Este proceso, lleva 5 años, más de 5 años, el cual pues el señor ahora se dedica a estar como conductor en un taxi, como chofer, años de servicio como miembro del sindicato de empleados municipales, pues sencillamente se vinieron abajo. Y hoy, gracias a la intervención que ha tenido el presidente municipal Víctor Carranza, a decir de Martín Barrientos, bueno, es posible que pueda ser reinstalado, ya que habrá de dictarse una resolución por parte de la autoridad laboral competente y así determinar su reinstalación. Pero uno de los que ya fue reinstalado, y esto ocurrió precisamente el pasado lunes, fue Jorge López Ríos. Al respecto habla su abogado Francisco Garduza Nazariegos. Vamos con él. En caso de que no suceda esto, ¿cómo procedería? Bueno, nosotros hemos dicho que esta ya es la tercera vez, como lo ha manifestado don Jorge, que se hace el requerimiento para que el patrón devuelva el trabajo al trabajador, y en todo caso que se negara, nosotros tendríamos que acudir a las instancias pertinentes, en todo caso primero las ordinarias y luego las federales, para que se pueda determinar que se obligue al patrón a que se le devuelva su fuente de trabajo. ¿A qué está obligado como tal el ayuntamiento después de esta sentencia favorable que se ha Bueno, primero a reinstalarlo en su fuente de trabajo, que es importante eso. A partir de hoy debe ser reinstalado. Vamos a ir a la pausa, será breve. No fue necesario iniciar otro procedimiento más, porque finalmente, luego de un tercer intento que fue también impedido, se logró esa reinstalación de quien también fuera secretario general del sindicato, Jorge López Ríos, y ya está reinstalado desde el lunes pasado. Vamos a ir a la pausa, regresamos. Aquí contigo, tu amigo Fidel Hernández te desea buena vibra y sobre todo, llévanos a tus fiestas. Ya somos disponibles con muchas invitaciones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo lo que tú vas a ver ahorita a mi alrededor, esto es para ti. Y sobre todo, diviértete, pásatela súper bien en todas las fiestas que tú tengas. Invítame, Fidel Hernández Comediante. Ah, y sobre todo, lo vas a poder disfrutar en YouTube, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de Facebook, Fidel Hernández Comediante. Llámanos y diviértete con nosotros en el 921-27-046-45. Mándame un WhatsApp. Estamos a tus órdenes. Buena vibra.
amiguitos, soy el payaso Larry y estamos listos para ir a tu fiesta. Claro que sí, magia, concursos, sorpresas y mucha alegría. Recuerda, me puedes encontrar en mis redes sociales, en el Facebook como Payaso Larry, en el Instagram como Payaso Larry, o mándame un WhatsApp al 921-110-5249 o 921-118-3785. Claro que sí, te llamo. Víctor. Hola mis amigos, y para darle candela y sabor en esta vaina musical, el poder de los teclados, vaya, en la parte sensual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones, y juntos la pasaremos bien, noche de la vida. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Los domingos tendrá una sesión de noticias con buen sentido del humor aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noche de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche. ¡Los esperamos! Gracias, qué bueno que continúa con nosotros y bien, y también el licenciado Olivio León Olmos, quien forma parte también del área jurídica de la Sindicatura Primera, habló en torno a los procedimientos laborales en los cuales pues el ayuntamiento, después de un juicio que llevó otras administraciones, bueno, tiene que recaer en alguna administración y bueno, ahora está surtiendo su efecto conforme lo establece la ley, y habla de estas reinstalaciones. Vamos con él. El licenciado Olivio León Olmos, que es el abogado legal de la síndica. Sí, José Antonio León Olmos. La síndica del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Bueno, ya tenía usted noción de todo esto, ¿no? Que se llevó a cabo y ya, incluso ya más o menos ya tenían una respuesta a lo que se está solicitando, sí, por parte, sí, de la sindicatura es congruente con las sentencias y los laudos, no solamente de este tipo, sino también tenemos desafortunadamente cerca de 140 temas muy delicados de la administración pasada que, al margen de que hayan sido no atendidos, se están reanalizando para darles una solución de acuerdo a la ley. Ahorita más o menos, ¿qué es lo que tienen en agenda, pues, de pues atender de todos los laudos que tienen pendientes? Claro, todos, la creación en su momento de un fondo contingente. Más o menos, ¿cuánto es el monto de deuda que han heredado? No tengo la idea exacta, pero es una cantidad fuerte. Esa suma se la puede proporcionar directamente la Coordinación Jurídica. Les agradezco mucho. Y en unos segundos... Bien, pues ahí está la información referente al tema de la reinstalación, que pues la autoridad laboral competente ha resuelto, ya únicamente se da cumplimiento en base a este dictamen, y el primero que ha sido reincorporado en la regiduría treceava como oficial auxiliar administrativo es Jorge López Ríos, y posteriormente seguirán el resto también de los ex trabajadores, ex líderes sindicales que también fueron de alguna manera desplazados o corridos de acuerdo a la ley de manera injustificada, y está únicamente en proceso esta resolución para que inmediatamente se dé cabal cumplimiento de acuerdo también a lo que han señalado los propios afectados. Uno de ellos pues ya está reinstalado y faltan aún más, pues varios que el ayuntamiento pues tendría también que erogar
una fuerte suma de dinero por concepto de indemnizaciones por salarios caídos y demás prestaciones a las cuales tienen derecho. Así están las situaciones en el ámbito laboral de quienes pues en su momento fueron trabajadores del ayuntamiento y fueron despedidos de manera injustificada. Por otro lado, le comento que la Corte Suprema de Brasil ha determinado iniciar un proceso de investigación en contra de su representante, su presidente, Michel Temer, en virtud a que se ha comprobado una serie de irregularidades específicamente que tienen que ver con desvíos de recursos en una investigación de corrupción que pesaría contra este mandatario. Están siendo investigados, pues no solamente él, sino además durante el año 2013 a 2015 se investigó a dos hombres de sus más enteras confianzas del presidente y hay el temor fundado que también pueda estar relacionado en el caso de Odebrecht de haber recibido fuertes sumas de dinero, lo cual pues sería objeto de algún tipo de sanción y en su caso encarcelamiento en virtud a lo que se ha denunciado. Y aunque está por fundamentarse, hay evidentes pruebas de que sí incurrió en diversos delitos, especialmente que tiene que ver con actos de corrupción y estaría ventilándose el tema de Odebrecht, donde por cierto se ha informado que el señor Lozoya ha sido exonerado por el momento en este gran, gran escándalo de corrupción en donde podrían caer importantes personajes de la política nacional del PRI y del PAN. En el caso de esta triangulación de recursos de Odebrecht con funcionarios prominentes de Petróleos Mexicanos. Pues así el tema, y parece ser que ya la justicia se está aplicando también allá en Brasil y empiezan las primeras investigaciones contra el presidente y algunos de sus principales colaboradores. Y esta noche, la bitácora policíaca, lamentablemente en el sur de Veracruz, habla de por lo menos 4 muertos, 2 de ellos en el municipio de Acayucan, 2 más en el municipio de la zona de La Chuapas, Agua Dulce, y 1 más en el municipio de la zona de Minatitlán. Serían entonces 5 de los casos que hoy se conocen en esta bitácora policíaca. Esto ya está consignado a través de informes y reportes con algunas imágenes de video, fotografía en las redes sociales. Es lo que le podemos decir de esta bitácora policíaca. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo, agradeciendo que nos haya acompañado en esta noche. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado a todos ustedes. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Los invito a que se quede. Dentro de unos momentos estaremos en la entrevista hoy con invitados especiales y un tema muy controvertido, polémico, el tema de la basura, los rellenos sanitarios. La pausa. Muy buenas noches.